Así es, esto ocurrió a las 5 de la mañana del día lunes, cuando personal policial que estaba en un control vehicular en la ruta 158 trata de controlar a tres menores que se conducían en una motocicleta. Al advertir la presencia policial, evaden el control y se dan a la fuga. Esta persecución, ahí se inicia una persecución que termina en la calle Castelli el 1300. Cuando definitivamente los pueden interceptar, casualmente ahí a metros de su domicilio, y en ese momento, una vez que logran aprender a estos tres menores, salen de la casa los padres de uno de estos menores, intervienen en el procedimiento policial y comienzan a agredir al personal policial, razón por la cual se los aprehende también a un masculino de 44 años y a una mujer de 38 años. Tanto los menores como los menores quedan detenidos por desobediencia a la autoridad, desobediencia y resistencia a la autoridad, ellos también opusieron resistencia, y los mayores quedaron alojados por entorpecimiento de la labor policial. Uno de los policías resultó con unas lesiones leves, no tuvo que ser trasladado al hospital ni nada de eso, pero bueno, las lesiones fueron certificadas por el médico policial y bueno, ya está interviniendo la fiscalía de turno. ¿Tenían algún tipo de relación en los menores con los adultos? Uno de los menores es hijo de los adultos que han sido aprehendidos. ¿Encontraron algunos elementos que fueron secuestrados en su poder? Sí, en ese caso se les ha secuestrado, bueno, obviamente la motocicleta, y un cuchillo tramontina y un palo.